Dime. Peter, no terminamos de hablar. Ya dije lo que tenía que decir. ¿Qué más quieres? Yo estoy que no aguanto más y tú tan tranquila. Así es. Estoy contenta de que tengamos un bebé. No juegues conmigo, tú tampoco lo quieres. Sabes muy bien que lo que digo es verdad. ¿Ahora eres adivino? Peter, no puedes. No puedes tener ese hijo. Debo colgar. Me estoy subiendo un taxi. No cuelgues, hablemos. Ven a verme esta noche. Y hablaremos todo lo que quieras. ¿Cómo te gusta jugar conmigo? Te espero en el hotel. ¿A dónde, señora? Al hotel, en la Marina. Bien. ¿Estás bien? Sí, porque se cayó algo. Bien. Voy a estar en mi cuarto, si me necesitas. Gracias. El budín de arroz está en su punto. Lo hice especialmente para ti. Muchas gracias. Se ve delicioso. ¿Está cómoda, mi niña? Claro que sí. No se preocupe. Pensé que no quedaría cómoda aquí, como está tan consentida. En serio, estoy bien. Además, voy a subir muy pronto. ¿Quiere algo, señorita Denise? No, muchas gracias. Les avisaré cuando mi té se acabe. Vamos, viejo. Dejémosla descansar. Que te sientas mejor, mi princesita. Gracias. Descanse, mi niña. Está bien. Vamos a preparar la cena. Terminemos con esto, Nihal. Para mí ya terminó, mademoiselle. No quiero seguir hablando del asunto. Me acusaste injustamente. Ese no es el problema. Cuando el señor Adnan me dijo que me echabas la culpa de todo, no quise creerlo. Pero ahora veo atónita que me acusas con las mismas palabras que la señora Fatma. Sí. La señora Fatma trata de influir en ti. Eso es lo que quiero decir. Por supuesto que no. Le aseguro que puedo observar lo que pasa con mis propios ojos. No soy tonta. Nihal, ¿esta eres realmente tú? Claro que sí. Estoy harta de los juicios. Desde que supo que amaba a Behlo, usted todo lo objeta. Ese es otro tema, chérie. Desde un comienzo no quería que estuviéramos juntos. Hablamos de los motivos de ello y se acabó. No es así. Por eso creé los chismes que circulan. Nihal, no te reconozco. Me desconciertas. Yo solo digo la verdad. El enemigo obtuvo lo que quería. Peter y papá están por separarse. Pero no pasará lo mismo conmigo. No lo permitiré. ¿Está claro? Tú me conoces bien. ¿Crees que soy ese tipo de persona? No dije que era usted. Solo dije el enemigo. Tú sabes que jamás he dicho ni una palabra en contra de Behlo. Ni siquiera te digo nada de lo que pienso. Además, lo está haciendo otra vez, ¿lo ve? Está insinuando que hay algo. No. Solo te digo que rompas el hechizo de la señora Fatma. Mira con tus propios ojos la realidad. ¡Ya basta! Estoy harta, no quiero escuchar ni una palabra más. ¿A
Adiós, mademoiselle. Me vuelve loca. Lo escuché todo. Ella insiste en lo mismo. Te vengaste por Dieter. Muy bien hecho. Señorita Denise, ¿qué pasó? Parecía estar apurada por irse. Sí, tienen que estar allá dentro de una hora. Me puse muy contenta cuando supe que Dieter había regresado. Dijo que había venido solo por ti. Estaba muy preocupada. Quería cerciorarse con sus propios ojos que te encontrabas bien. ¿Adnan y Dieter se encontraron en el hospital? Uh-huh. ¿Y conversaron? No demasiado. ¿Por qué tenía que seguir con lo mismo? ¿Por qué? Ay, no te amargues. No dijiste nada fuera de lugar. No es tu culpa. Y ahora habla de mí todo el tiempo. ¡Qué descaro! Ah, primero Gilmeonal y ahora ella. Nos deshicimos de otro parásito. No exagere. Estoy muy enojada, pero no toleraré que hablen así de Mademoiselle. Ay, no te pongas así. Es que me molesta que te arrebaten tu felicidad. Me iré a la cama. Estoy cansada. Estás alterada. Mejor descansa.